Los diputados morenovallistas en el Congreso de Puebla solo saben obedecer. Avalaron 17 proyectos para la prestación de servicios para municipios con altos niveles de pobreza y nunca se enteraron que generarían una deuda de más de 1,000 millones de pesos. Aquí la prueba. Tenemos, en su momento se presentó en la Comisión de Hacienda y de presupuestos analizados. Nosotros, no reconoce también la cantidad, nosotros conocimos cada uno de los proyectos, hubo presidentes que vinieron a responder las necesidades gallegas. Cada uno de ellos se analizó de manera individual, por eso se votaron uno por uno. ¿Y el monto no? No lo recuerdo, eran muchos. No llegué a ese tema, simplemente vimos que viniera debidamente fundamentado, que viniera aprobado por el cabildo, que estuviera bien sustentada la propuesta. Revisé solamente algunos contratos, pero revisé la parte legal de procedencia de la solicitud. ¿De los montos no recuerda algún monto general? No, montos generales no hay porque cada caso era diferente. ¿O alguno en de términos cada de los... ¿Entre cuántos oscilarían los...? No, es que ahí varían los préstamos solicitados para cubrir las necesidades de cada ayuntamiento. Sí, se nos los dieron a conocer, nos dieron la carpeta para cada municipio y sí nos dieron ese informe. ¿A cuánto ascienden o a cuánto oscilan los préstamos? No, la verdad no lo recuerdo en detalle. Sí, bueno, fue el motivo por el cual votamos en contra. La verdad es que no vemos la información respectiva sobre la contratación de lo que nosotros consideramos una deuda. Y bueno, imagínate, si no aparecieron en las pantallas de los propios dictámenes, puesto es el de la votación, nosotros no tenemos el conocimiento de cuánto cuesta el alumbrado. Pues efectivamente no se detalló a precio, se hablaron de sumas generales, pero sin detallar, sin particularizar en cada caso, ¿no? ¿Qué sentido vendría?